buenas tardes. El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes y la Casa de la Cultura Oaxaqueña, agradece a todos ustedes, a todos y todas que nos estén siguiendo en esta transmisión del aniversario número 50 de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Y esta tarde vamos a tener la oportunidad de presenciar una exposición titulada Mil Caminos, una mirada, del fotógrafo Manuel Jiménez, con motivo de los 50 años de la creación de esta Casa de la Cultura Oaxaqueña. Como ustedes pueden presenciar, nos acompaña en esta tarde la maestra Carla Villacaña Quevedo, titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Está también con nosotros el maestro Emilio de Leo Blanco, director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, el maestro Manuel Jiménez, quien es el expositor, y como invitados el maestro Adán Paredes y el maestro Gerardo Reyes. Agradecemos a todas las autoridades y a los amigos, así también al maestro Manuel Jiménez, el habernos dado la oportunidad para tener esta exposición, y agradecer la presencia también de familiares, de amigos, de algunos de ellos, del maestro Manuel, quienes están presentes en esta tarde. La exhibición está integrada de 8 fotografías a blanco y negro. En esta exposición, Manuel Jiménez resignifica la niebla, las nubes, las gotas de agua, el inicio y nacimiento de la precipitación líquida que modela y esculpe lo pétreo para crear nuevas formas. Manuel Jiménez cuenta con 33 años de experiencia en fotografía y video publicitario, documental, editorial, turístico, gastronómico, corporativo y de moda. En sus primeros años como profesional trabajó para el Canal 11 de Televisión en la Ciudad de México, y tiempo después se trasladó a esta ciudad de Oaxaca, en donde se desempeñó como asistente para la Universidad del Sur de Los Ángeles y para la revista Vogue. Vamos a tener la oportunidad en esta tarde de escuchar el mensaje de bienvenida por parte del maestro Emilio de Leo Blanco, director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio cultural que cumple 50 años. Agradezco también la presencia de nuestro amigo Manuel García, miembro y representante de la Asociación de Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños, impresor destacado en Oaxaca, en México, editor también de algunos libros de arte más destacados que ha tenido la propia circunstancia cultural y artística de Oaxaca en los últimos años. Hay títulos como 10 pintores de Oaxaca, que ha destacado por la importancia que se ha hecho, y otros más. Agradezco también en todo lo que vale la asistencia de todas y de todos en estas circunstancias particulares generadas por la pandemia, pero con esto reiteramos que el sector cultural, y aunque no ha sido considerado de carácter sustantivo, es promotor también del restablecimiento del tejido social a partir de las circunstancias que genera la propia pandemia, y el mantener vigente a las instituciones implica también darle certeza y por qué no pensar en otros 50 años más de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Agradecido también con el público que nos visita a través de este medio, que es virtual, es en línea, pero que también podrán disfrutar de esta exposición en la página web, podrán registrar su asistencia en los horarios y en los días asignados para hacerlo con todas las medidas preventivas que nos obliga el sector salud, porque no hay que olvidar que primero es la vida para poder disfrutar de las expresiones y las manifestaciones estéticas. Muchas felicidades a todas y a todos, y que quede este momento como testimonio de los primeros 50 años de vida de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Bienvenidas y bienvenidos. Muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por estas palabras de nuestro director general. Agradecemos también la presencia del maestro Manuel García dentro de las personalidades que esta tarde nos acompañan. Entre los premios que ha recibido nuestro artista se encuentran el Premio Estatal de Periodismo y el primer lugar en el concurso organizado por la revista Al Diseño en la categoría de paisaje. Fue acreedor de una beca otorgada por las fundaciones Gates Pacar para realizar un diplomado en Guatemala y Costa Rica. Entre sus exposiciones se encuentra En Son de Luz, Música y Reflejos, realizada en la Embajada de México en Berlín, Alemania.
A continuación, voy a pedirle al maestro Manuel Jiménez tenga la amabilidad también de explicarnos brevemente la intervención que hace a través de su exposición fotográfica en esta Casa de la Cultura Oaxaqueña. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues muchas gracias por acompañarme. Creo que es un momento muy importante dentro de mi carrera como fotógrafo. Gracias, Emilio, por la invitación y sobre todo en este marco del 50 aniversario de la Casa de la Cultura. Para mí es un momento muy importante. Y bueno, vamos a ver una colección de 8 piezas de gran formato que tuve la oportunidad de trabajar con Manuel García. Lo comentaba hace rato, un gran impresor, una persona que cuida mucho el trabajo que tiene que ver con el trabajo fotográfico. Son 8 piezas que el común denominador de las piezas es el agua. Para mí el agua es como la vida misma, fluimos como el agua. Creo que en estos momentos tan complicados que hemos vivido a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que pues, la vida es muy frágil. Y en esta exposición pues tengo la oportunidad de poder mostrar 8 piezas que tiene que ver con esta parte, ¿no? Desde todo este proceso que tiene el agua, que es un proceso cíclico, ¿no? Llueve, se evapora, vuelve a subir y termina justamente en el mar, que es infinito. No sabemos a dónde termina realmente y es como la vida misma. No sabemos a dónde vamos a terminar, ¿no? Estamos en una constante de estarnos reciclando, estarnos en una constante de fluir, pero dónde vamos a terminar no sabemos. Entonces, pues adelante, pues a disfrutar de este espacio y reitero mi agradecimiento al maestro Emilio y a la Casa de la Cultura por haberme hecho esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Manuel Jiménez. Queridas amigas y amigos que nos están siguiendo desde las diversas páginas de Facebook y plataformas que se han enlazado para poder cubrir esta serie de actividades conmemorativas al 50 aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, este día que es el primer día de actividades realmente, les invitamos para que nos sigan y llega el momento indicado para pedirle a nuestras personalidades y amigos que están en esta institución para que hagan el corte del listón inaugural y posteriormente hagamos un breve recorrido por la exposición. Muchas gracias, adelante. Muchísimas gracias por esta apertura de la exposición fotográfica de Manuel Jiménez. Les invitamos para que en compañía de nuestro artista invitado puedan recorrer la exposición. Adelante en esta galería Alfonso Rivas de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. A nuestros amigos que nos están acompañando, les informamos que a lo largo de esta semana tendremos diferentes actividades conmemorativas a estos 50 años de vida de la Casa de la Cultura Oaxaqueña para que a través de la página oficial de nuestra institución, así como de las diferentes plataformas y páginas que se han enlazado, tengan la posibilidad de estar al pendiente de cada una de nuestras actividades. ¿No? Es para mí un momento muy importante y bueno, pues les platico sobre estas 8 piezas. Si se dan cuenta, el común denominador es el agua, ¿no? Si empezamos el recorrido por esta parte, pues encontramos aquí justamente 2 espacios donde tenemos la neblina. Y algo bien interesante, en la Mixteca en algún momento hace millones de años era mar, era un espacio donde estas partes como en Apuala era mar. Hay algunos vestigios de fósiles marinos, ¿no? Entonces empezamos con este recorrido, ¿dónde va? Y es lo que comentaba hace rato, la vida misma es fluir, ¿no? De alguna forma. Y a dónde terminamos, no sabemos, ¿no? Entonces por eso tenemos estas fotografías donde tenemos el mar. Y bueno, algo que me ha gustado de Oaxaca, del tiempo que tengo de vivir en Oaxaca, es que Oaxaca ya es una marca en sí, ¿no? Ya se vende por el mundo. Pero cada vez que hablamos de Oaxaca nos transportamos a los temas de la Guelaguetza, las zonas arqueológicas, pero Oaxaca también es esto. Oaxaca cuenta con una gran biodiversidad que es bien importante a nivel no tanto nacional como mundial, ¿no?
que eso es para mí bien importante. Y ahora, en cuestión de lo que tiene que ver con la técnica, esta impresión es sobre un papel alemán libre de ácidos y es una impresión que se llama piezografía, que es una impresión de inyección de tintas de carbón. La marca, bueno, no sé si se puede decir, pero bueno, la marca de los que diseñaron este tipo de impresión dan una garantía de 80 años en la durabilidad de los materiales, ¿no? O sea, y una de las cosas bien importantes es precisamente, si se da cuenta, no hay vidrio, precisamente para apreciar la técnica de impresión de la fotografía, ¿no? Entonces, pues estas son 8 piezas, no sé qué tal, qué les parece. Muy agradecido con la gente de la Casa de la Cultura, precisamente en el montaje, ¿no?, de la obra. Y pues bueno, aquí está, ¿no? Y ahora sí que cualquier pregunta o algo, con todo gusto, ¿no? No, gracias, muchas gracias, maestro. Sí, a mí me encantó la… Sí, pues aquí tenemos al tocayo Manuel García, que no le… No, ¿verdad? Está muy… Sí, es que se aprecia la impresión. Sí, a mí me gusta mucho porque los negros, sí, va. Se da plano. Sí. Y no se pueden tocar, no. Ahí viene por ahí una persona que pasa con un aparato dándote toques y la quieres tocar, ¿no? Entonces, sí, el recorrido viene así, ¿no? Empezamos con esta, que esta es reciente, esta es de este año, justo en San Mateo Riondo, que pertenece a la zona de la Sierra Sur y que pertenece a este lugar cerca de San José del Pacífico. Sí, toda esa zona es muy bonita, sí. Y son momentos, son instantes, ¿no? Había un fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson, que decía el instante decisivo, ¿no? Algo que he aprendido de la fotografía es que la fotografía es paciencia y es tiempo, es disfrutar lo que se mira, ¿no? He aprendido a mirar a través de a mirar con el corazón a través de los ojos. Entonces, esto me ha llevado tiempo sentarme, disfrutar lo que estoy viendo, ¿no? Esta foto a mí en lo personal me gusta mucho. Es un tema así como transportarme a como si fuera otro planeta, ¿no? Entonces, y todo tiene que ver con, como le comentaba, con el tema del agua. Esta pieza también, y esto es bien interesante porque esta parte, cuando no tiene agua, la tierra es de color rojo. ¿No? Sí, es la de la Mixteca, sí. Entonces, es el disfrutar, es meterse al agua, meterme al agua con todo y el tripié, el equipo, y disfrute. Sí, sí, sí. Sí, esa es un trabajo de impresión muy importante. Esto me remonta mucho a las fotografías análogas y de este fotógrafo ecologista Ansel Adams, que creó el sistema de zonas. Entonces, cualquier detalle se ve, ¿no? Y ese es un trabajo que el maestro Manuel García logra en el momento de imprimir, ¿no? Que es un trabajo muy cuidado. Por eso también la intención de no ponerle vidrio para poder disfrutar la pieza, ¿no? Este también es en la sierra, pero en la Sierra Norte, es un lugar que se llama El Carrizal, que está delante de Llano Grande, que pertenece a San Miguel del Valle, pero es la parte de la sierra, ¿no? Sí, este me gusta, este es un amanecer en Riobamba, en el Istmo de Tehuantepec, digo Concepción Bamba, perdón, en el Istmo de Tehuantepec. Justo el sol está tapado por esa nube gris y allá está el reflejo del sol, ¿no? Sí. Sí, esa foto me gusta mucho. Sí. Y al final es lo que le comentaba, es el estar un rato observando, disfrutando y en qué momento, porque todo el tiempo hay movimiento, todo el tiempo la luz cambia, ¿no? Entonces es ese momento decisivo que se tiene que,
que capturar, ¿no? Esta es la laguna de Zapotengo. Esta foto también me gusta mucho porque esta es la laguna. Esta franja blanca que ve usted es la playa y allá atrás está el mar, ¿no? Y sí, también eso nos lleva, ahora sí, como diría este personaje de Toy Story, ¿no? El infinito y más allá, ¿no? Entonces, sí, y sobre todo también genera mucha paz, ¿no? Genera mucha paz, mucha tranquilidad el hecho de ver un espacio así, ¿no? Y que lo comentaba hace rato, ¿no? No sabemos dónde termina, lo vemos y no sabemos dónde termina la vida, no sabemos dónde termina, dónde vamos a concluir, pero pues bueno, es fluir, fluir y fluir, ¿no? Y bueno, ya está de Hierve el Agua, que también es de estos momentos donde vemos estas luces sobre las montañas y vemos uno, dos, tres, hasta más allá, ¿no? Y son de estos momentos también. Lástima que este espacio ya está cerrado al público, pero es un espacio para disfrutar, ¿no? Si se da cuenta, las fotografías no hay una sola persona, ¿no? Es estar ahí esperando a que la gente se mueva, se vaya, ¿no? Porque tampoco se trata de llegar y correrlos, ¿no? Pero sí es como esta parte, le comentaba, de la paciencia, ¿no? Tener mucha paciencia y saber esperar, ¿no? Para poder conseguir una imagen como esta, ¿no? Y esta que es las cascadas de Llano Grande, también. Aquí era dato curioso porque pertenece a una finca cafetalera en San José del Progreso y había mucha gente nadando, gente caminando por ahí, entonces era esperarme a que la gente se saliera del agua, no se metiera, entonces sí, y aparte pues es una exposición larga precisamente para ese efecto de velo y lleva tiempo, ¿no? Entonces este es el espacio, estas ocho piezas para disfrutar. Y por eso el tema de Mil Caminos, una mirada, porque pues bueno, sí son varios kilómetros caminados, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Y al maestro Manuel García, ¿no? Por el trabajo de impresión. No, gracias, maestro. Gracias. No, gracias. Sí, no. Amigas, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión desde la Casa de la Cultura Oaxaqueña, agradecemos enormemente que hayan estado presentes y les invitamos para que continúen pendientes de la programación que tenemos a lo largo de esta semana, que concluye el 3 de julio, que es precisamente el aniversario número 50 en esa fecha de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Les invitamos también para que estén pendientes de la información que aparece en las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en donde podrán ser informados e informadas de las características que reúne esta y otras exposiciones que tendremos y de qué manera también el público de afuera puede llegar a la Casa de la Cultura Oaxaqueña previa cita para poder disfrutar de estas exposiciones conmemorativas en diferentes técnicas y estilos a lo largo de esta semana que inauguraremos en esta institución. Al público que tan amablemente nos acompaña en esta tarde, también quiero informarles que vamos a poder accesar a la Galería Alfonso Rivas en grupos de 6 a 7 personas para que sea de una manera más ordenada y cuidando también las medidas de higiene que las autoridades sanitarias nos están imponiendo ante esta pandemia. El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes y la Casa de la Cultura Oaxaqueña, dan a todos ustedes muchas gracias por estar presentes en estas actividades. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.